Ahora sí, mis estimados, buenos días de nuevo. Hola, profe, buenos días. Hola Dana, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Ayapata. Buenos días. Me encanta tu peinado, está bonito, Valeria. Muy bien hecho el estilo. ¿Qué más? Justin, buenos días. Ashley, buenos días. Buenos días, Angie. Angie se me equivocó. Estaba con séptimo. Les digo, no te preocupes. Como recién empezamos hasta que te adaptes, no te preocupes. Ok, mis estimados, muy buenos días. Aileen, enciéndame su camarita. Lo mismo Cielo, Daniela. Oliver, lo mismo. Tiene que solucionar, ¿no, Cruz? Bueno, en este caso, por esta vez, no. Tiene que justificar, ¿no? Eso indica que es justificativo o por parte de las autoridades en el caso de que no tenga cámara, ¿no? Eso, si no, va a perder bastante participación. Ya va a explicar, es una parte de los criterios de evaluación. ¿Qué más, Sinche? Enciéndame su camarita. Ok, buenos días de nuevo con todos. Octavo, increíble, ¿no? Ya están en el Buenos colegio. días. Y bueno, la mayoría les conozco. Igualmente, vamos a conocer nuevamente. Voy a proceder a tomar asistencia y hoy ya vamos a hacer un recordatorio, más que un refuerzo, un recordatorio de todo lo que han visto en séptimo. Entonces, hoy vamos miércoles. Escuché la asistencia, Natalie. Natalia, perdón, Natalia. No llega Natalia todavía. Kinga. Presente. Giselle. ¿No está Giselle? Aunque si no la escucho, no se la dé el audio, ¿no? Traten de resolver si no se la escucha. Igual en el caso, si no le funciona el micrófono, hay la opción de levantar la mano en el Zoom, si saben, en la parte de participación, dice levantar la mano para poder anotar el talento. Valeria Ayapata. Presente. Dana. Dana Vaque. Creo que no es de aquí. Se equivocaron. Bueno, así es. Daniela. Presente. Jorgen. Presente. Adrián. Adrián Alexander. Presente. Porque te tengo dos veces, chinga. Chinga Romero, es lo mismo, ¿no? Estás repetido. ¿Cuál cuenta usas tú? Te tengo repetido dos veces. Yo uso el chinga Romero. Ah, y el otro es. Es que sí, tengo chinga Romero, Adrián Alexander. Y Adrián Alexander Chinga, tengo dos veces tu cuenta repetida, mi estimado. Vale, tengo una aquí que está el logo de. Está el logo, una foto de un anime. Esa es tu cuenta que usas. Ya, la otra que estás importada no la uses tú. Esa no. Esa creo que está de más. Ya, ok. Entonces.
Buen anime, no, ese que ha puesto ahí. Akane o Kill. Luciana. Luciana. No llega todavía. Oliver. Pablo. Pablo. Pablito. Ya llegó Pablito. Vázquez me dice que ha llegado. Bueno, ya le pongamos a Vázquez. Pablo. ¿Se encuentra Pablo? Pablo Farro. Presente, profe. Génesis. Presente. Jonathan. Paul Guamán. Presente, profesor. Justin Guzmán, creo que es, ¿no? Busque, perdón, busque. Que no se le den todo. Presente. Daniel. Javier. Daniel Javier. Stephanie. Diana Malagón. Dana, perdón. Decente. Tiffany Maldonado. Presente. Ashley Nariño. Presente. Sebastián Maldonado. No sé quién es. Sebastián. Andrés tengo. Sebastián Andrés. Sebastián Andrés. ¿Sí está? Sí. Martínez, no creo que es Martínez. Mía Montalbán. ¿Ya llegó Mía? ¿No llega todavía Mía? Presente. Carlos Eduardo. Presente. Scarlett Plaza. Presente. Aileen Rodríguez. Presente. Justin Rosado. Presente, profe. Rosales, perdón, Rosales. Ok. Darley Moisés. Presente. Cielo Anaí. Presente. Anabelle, Anabel Sinche. Presente. Gabriel Antonio. Angie Elena. Presente, profe. Romina Isabel. Presente. Y Matías Adrián. Presente. Ok, ¿quién acaba de llegar? Está presente, pero no lo miro. Yo estoy tomando asistencia en base a la plataforma de Osmo. Entonces se supone que todos deben estar aquí porque ya el viernes ya subo materia y todo lo que necesitamos para la otra clase. ¿Están todos? ¿Quién lleva atrasado? A ver, Javier. Creo que está bien, ¿no? A ver, Javier, Javier. Ya, Javier. Daniel Javier, ¿no? Guacón. Ok, listo. ¿Alguien más? Todos están acá. ¿Quién acá llegar atrasado? Hablen, chicos, ahorita exprésense, ¿no? Pues no se asusten. La participación es todos los días de asistencia. Acuña dice, pero el micrófono, mi estimada Natalia, ¿no? Eso. Paso están sus micrófonos, pueden participar. Ok, chicos. Pensé, voy a compartir pantalla, pensé que estaba compartiendo pantalla. Vamos un pequeño refuerzo, recordar lo que vieron el año pasado, en la cual
como primer parcial debieron trabajar en lo que son juegos modificados, tanto de cancha de ida, blanco, diana, y juegos de invasión. Entonces, ejemplos de cancha de ida, ¿quién me puede ayudar? Ejemplos de blanco y diana e invasión. ¿O no han visto esta parte? ¿No? O sea, veamos yo, porque yo en base a esto ya empezamos la otra semana. Bueno, cuando hablamos de cancha de ida, en este caso es a participación por turnos. Un ejemplo, cuando se juega badminton, voleibol, tenis, y a estos juegos, como dice, modificamos reglas. Un ejemplo, el voleibol, sabemos que la pelota no tiene que tocar el suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Para ser un poquito más cooperativo, hacemos que toque el suelo una vez y pasamos la pelota. Y pongamos que solo sea con la mano derecha, máximo 4 toques, máximo la cantidad de resultados a los 5 puntos, cambiamos de vuelta o cambia de equipo. En lo que es blanco y diana, es dar al blanco todo lo que en este caso la habilidad de puntería, precisión y acertar a la diana, en este caso lo más típico, dardos, que se juega, o bolos, tiro al arco, y de invasión, juegos en la cual equipo A, equipo B, el móvil, y buscan el móvil para meter a la meta, que en este caso el fútbol, el baloncesto, rugby, fútbol americano, el polo. Entonces son juegos, entonces es importante que esto, y en este caso sí refuercen esto. Pensaba que compañeros Hermes sí había visto esta parte, porque aquí arrancamos directamente y empiezo los juegos predeportivos, voleibol, fútbol y en lo que es balonmano. Pero bueno, jugamos en la naturaleza, juegos de naturaleza, en la cual tenemos dos habilidades, dos juegos, en la cual el baseball, softball y orientación. Igual, estos contenidos previos ya lo tienen repasados. ¿No? Profesor, no tanto, porque el tutor que nos tocó el año pasado nos daba más de bailes de la sierra. Ya, sí. Ajá, sí, eso sí está, es parte de una de las... bueno, ok. Ya, entonces, bueno, orientación... Sí lo vamos a tomar, aquí va a tener que reforzar con ustedes más para que esté a la par con el octavo A, pero bueno, no hay problema. Esto sí es muy bonito, la orientación, se va a hacer la búsqueda del tesoro, van a usar brújula, van a mapear su casa, y en el caso de aquí, netamente conocer el juego de bate de campo, el control del gesto técnico, del bat, y posibles modificaciones, porque igual se modifica, en vez del bat, uso mi pierna, uso mi mano, se hace las bases. Armamos y hacemos secuencias gimnásticas. ¿Me indican? Sí, tampoco. En la cual se hace implementación de movimientos corporales y elementos para formar tablas corporales, tablas rítmicas, en la cual palo, cinta, hula hula, escoba, pañuelo, toalla, todos implementos para poder hacer movimientos coreográficos. Un ejemplo, una moleta. Si esto fuera con una regla, con una batuta, entonces ir moviendo al ritmo de la música, pero de manera grupal. Igualmente todo esto ya lo vamos a hacer a la práctica hoy día. Me muevo al ritmo de la música y hablo con mi cuerpo. La construcción de bandas musicales, percusiones, creación de música con el cuerpo y la parte de la pantomima, mímica y teatro de sombras, tampoco. Bueno, lo importante es reforzar. Y la parte de atletismo en base a las capacidades físicas. Bueno,
Cuando hablamos de actividades físicas es todo, en todo momento siempre va la práctica, en todo momento jugamos y hacemos actividad física, jugamos, hacemos actividad física, vemos la destreza y actividad física, porque no me gusta mucho meterles de teoría, no me, es fuerte, pues, imagínense, estamos sentados una hora y solo dándoles teoría, teoría, pero es mejor a la práctica. Aquí se trabaja bastante competencia sana, en la cual está la teoría parcial, se veía quién tenía mayor resistencia, quién puede hacer mayor flexiones, quién puede hacer más sentadillas, quién puede soportar más posición plancha, quién podía saltar más largo o más alto. Entonces hacían la grabación, medían y veíamos el, y se hacía ponderación, se decía un cuadro de baremos. Entonces creo que tampoco esta parte, porque ya aquí empezamos atletismo y a nivel de reglas, reglamentaciones, salidas en falso, salidas en desnudo, que tampoco, ¿no? ¿O sí? No, pensé que está hablando en chino. Bueno, sinceramente, ¿por qué esto? Porque todo esto vimos el año pasado con el otro séptimo, entonces quiero que estén a la par. Realmente ya voy a hacer un compilado para que tengan la misma información. Y bueno, como dice aquí mi estimado amigo, dice, vamos a practicarlo. Entonces empezamos con el primero, dice juegos unificados de cancha blanco y diana. Voy a dejar de compartir para compartir en este caso un esquema, un pequeño video de lo que es juegos unificados. Voy a tener que empezar con ustedes esa parte. Ya, vamos a ver un poco lo que es juegos modificados. Netamente no tienen que notar nada, sino es para despejar esa duda. Y hablemos el mismo idioma la otra semana cuando entremos a juegos predeportivos de tanto voleibol, baloncesto y balonmano. La finalidad de este programa es revisar una de las propuestas que existen en la asignatura para favorecer la participación y la adaptación de las condiciones de juego al desarrollo de las posibilidades de movimiento de los alumnos, los juegos modificados. Uno de los propósitos de la educación física para educación primaria es el desarrollo de habilidades y destrezas del alumno al participar en juegos motores, destacando el trabajo colaborativo. Los programas de estudio actuales pretenden que a partir del desarrollo de las competencias que se impulsan en la asignatura, el alumno mejore su desempeño, haciendo uso de su cuerpo y sus posibilidades cognitivas y motrices, así como de aspectos actitudinales al vincularse con los demás. Es por eso que los docentes debemos detenernos a visualizar con qué sentido se propone una actividad, cómo impartimos la sesión, y cómo a partir del juego se puede favorecer el desarrollo integral de los alumnos. Perfecto. Pregunto. Así que vamos a ver la participación. Bueno, Justin, busque, me gustaría en este caso. ¿Sabes por qué cuando hablamos de juegos unificados viene la participación? Cuando juegan todos fútbol, ¿qué nomás? Incluye, ¿qué nomás? Cuando se juega pelota o fútbol, como le conocen, ¿qué nomás? ¿Participan todos o ciertas personas? ¿Y por qué? Justin. Vamos, resuene un poco esa pregunta. Todos, porque el fútbol es un deporte en... Ya en equipo, ¿no? Sí, pero recordemos que no se integran todos. Yo cuando profesor, estamos... Profesor, yo. A ver, Malagón. Que... Tiene que ser el titular.
dividen en dos partes, son 11 jugadores de cada equipo. ¿Ya? Sí, son 11 jugadores, pero netamente. Y si yo quiero que participen todos, imagínense. Sabemos que el fútbol es muy corto, pero si yo lo adapto para que jueguen todos, modificamos las reglas, que hacemos que haga el fútbol de combate, pues es un juego modificado en la cual se hace cuatro arcos. Es decir, que van a haber cuatro equipos de ocho participantes, es decir, estamos hablando ya de 32 personas, en la cual se respeta la zona D y en vez de pongámosle. Netamente se puede hacer pegar, usar la pierna derecha y para hacer gol tiene que ser arrastrado o tumba o estar en la zona de gol. Entonces se adapta. De eso se tratan los juegos modificados, de unir operativamente todos. No es que jugamos fútbol, solo juegan los varones, es lo típico, y después las mujeres, y después los varones, y después las mujeres, y después los varones, y entonces. Los juegos modificados es para que unir todos. Entonces se baja la agresividad porque en general los varones que juegan muy toscos, que se ponen el pie, se arranchan. Entonces para eso se creó. En el baloncesto, ¿alguien que se acuerde de una regla del baloncesto? Lo más común, a ver. ¿Se puede caminar con el balón? Sí, no, a ver, pero hablen. No, No, profesor, ¿Ya? profe. Ya, entonces supongamos que no somos buenos para desplazarnos con el balón, es decir, el manejo del dribbling, pero para que juguemos todos, le quitamos. Netamente van a poder correr con el balón hasta la mitad de la cancha y la mitad, ahí sí tienes que botear. Entonces, diferencia, ¿no? O puedes correr, pero para hacer el aro tienes que derribarlo y encestarlo, ¿no? Podríamos integrar todos, ¿no? Y sería más rápido, más espontáneo. La parte. De eso se trata, no cronificarse. Es un poquito contexto rápido, pero esperaba, tenía la esperanza de que hayan visto esta parte. Ya, vamos a ver otro videito y ya arrancamos la parte de práctica en la cual vamos a trabajar equipos en el contexto de competencia. Así que pilas en eso. ¿En qué piensan cuando les muestro este balón? En básquetbol, ¿verdad? ¿Y si les muestro este otro? ¿O esta pelota? Cada una tiene una referencia específica de algún deporte. Pero ¿qué pasa si les pido que juguemos específicamente con esta pelota bajo las reglas de un partido de béisbol, donde habrá primera, segunda, tercera y home, pero no habrá bat. Tendrás que patear la pelota para lograr un hit. Exactamente, estoy hablando de bola pateada o foot base. Un juego modificado, el cual adapta las condiciones de dos deportes, fútbol y béisbol. En este programa les presentaremos cómo los juegos modificados redimensionan el deporte en el contexto escolar, al mismo tiempo que nos permiten adecuar y modificar las actividades deportivas y sus reglas según las condiciones de la escuela y el aprendizaje motor de los alumnos. ¿Han escuchado la palabra aprendizaje motor? ¿Qué será aprendizaje motor? ¿Sí? A ver, ¿qué es Zambrano? Ayúdenme, no importa. Aquí es con una palabra. ¿Qué será aprendizaje motor? Defíndele una palabra. A ver, Giselle. Aprendizaje motor para la parte de motricidad, finagüez, en este caso al movimiento, ¿no? Todos somos diferentes en cierto aspecto. Unos somos rápidos, unos somos lentos, unos corremos, otros saltamos más alto, entonces para eso se crean estas modificaciones. Ok. Ya. Listo, me lecho, ya. No se Buenos días, preocupe. licenciado. Buenos días. Buenos días, Pablo. Bueno, mi estimada.
Ya, lo que pasa es que no se le escucha a usted su voz. Si la puede hacer un poquito, por favor. Ya, ok, ya la subo. Ya, gracias. A ver, me va a tocar usar fondos, no me gusta usar muchos fondos. Okay. Seguimos y como les decía, vamos ahora hacia la parte práctica. Tengo en mi lista, está octavo B, para vamos a la práctica ahorita en trabajo cooperativo de manera de equipo. 32. Ya, y dice Mariño, dice que el aprendizaje es la capacidad que tiene uno, ¿sí? Tienen todos. Listo, vamos a crear sesiones, voy a dividir las clases y antes de eso voy a dar las reglas. Vamos a realizar un juego de manera grupal en la cual el equipo más rápido va a pedir una serie de objetos. Como dice grupal, entre todos pueden ir ayudándose, de eso se trata, ¿no? Pueden decir, no, yo no tengo eso, yo sí tengo eso, me falta eso. Entonces, una lista de objetos, en este caso son 10 objetos, es una lista misteriosa. Entonces ya cuando se para esa parte, dividen en sesiones separado, lo vamos a hacer. Y el equipo más rápido termina, no sé si han trabajado en sesiones separadas del Zoom, nos permite trabajar en sesiones separadas para trabajar esa parte. Bueno, entonces la lista de objetos le voy a decir internamente grupo por grupo, entonces ya voy a crear ahorita. Entonces el grupo más rápido que termine me avisa, profesor, terminamos, y listo, son algunos grupos, algunos elementos que van a tener. Entonces, equipo 1 y equipo 2, para que salgan de su zona de confort, porque veo que están mucho tiempo sentados, no me gusta que estén sentados. El equipo 3 minutos. Ok, entonces podemos dar las salas por separado y trabajamos esta parte. Este es un juego de, en este caso, de invasión, una mezcla también de juego de cantería en la cual cada uno va a contraatacar al otro sin que se dé cuenta. Y se dirigen a las salas, mis estimados. Le apareció un mensaje, vean que sí. Yo ya ingreso a cada una de las salas a indicarle la lista. Thank you.
Equipo número uno, así que atención, vayan anotando. Una mochila, un lápiz, una fruta, papel higiénico, camiseta de un equipo deportivo, zapatos rojos y medias de colores. Repito, lápiz, mochila, fruta, papel higiénico, camiseta de equipo deportivo, zapato rojo y medias de colores. Eso, investiguen entre ustedes. ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene la mochila? Bella tiene la mochila, Pablo. Falta el lápiz, falta... Entonces, ok, lo tengo. Repito de nuevo. Lápiz, mochila, fruta, papel higiénico, camiseta de equipo deportivo, zapato rojo y medias de colores. ¿No vi con el otro? Ok, equipo 2. Anote. Lápiz, mochila, fruta, un rollo de papel higiénico, camiseta de un equipo deportivo, zapato negro y medias blancas. Ok, repito, lápiz, mochila, fruta, papel higiénico, camiseta deportiva de un equipo, zapatos negros y medias blancas. Entre ustedes, ahí, ¿quién tiene eso? ¿Quién tiene eso? Y me llama inmediatamente. A ver, ¿quién es el que más rápido? Entre ustedes, a ver, ¿quién tiene las medias? ¿Quién tiene la fruta? ¿Quién tiene el papel higiénico? Así que, a correr por la casa. Están aquí 12 personitas. Sí tienen cada uno. ¿Ya? Dijo frutas. Sí, repito, lápiz, mochila, fruta, papel higiénico, camiseta de un equipo deportivo, zapatos negros y medias blancas. Fruta, zapatos, medias, equipo deportivo. Camiseta de un equipo deportivo. ¿Sí? Listo, consigan esas cosas. De las Olimpiadas. Si es de equipo deportivo, vale. Ya, ahí consíganse entre ustedes. Ahí reúnense. ¿Quién tiene eso? Lápiz, mochila, papel, fruta, zapato, camiseta. Sí, pero zapatos negros, ¿no? Zapatos negros y medias blancas. Entre todos hay que tener eso, pero ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer si no vamos a estar todos? No es que tienen que tener a la mano nomás. Aquí es del equipo más rápido. Ah, bueno. Aquí es del equipo más rápido. Voy a repetir la lista. Lápiz, mochila, fruta, papel higiénico, camiseta de un equipo deportivo, zapatos negros y medias blancas. Sí, ¿qué hay equipo, nariz? Profesor, zapatos negros. ¿Qué equipo deportivo? Camiseta de un equipo deportivo. De béisbol se puede. De béisbol se puede, sí. Camiseta de un equipo deportivo, ¿ok? Me avisan, entro a ver otro. Me está llamando. Parece que ya consiguió el equipo 1. Voy para allá. Que el profe no va. Sí, profe. Ya tienen. Pero que me llamen. Tienen que llamarme. A ver. Tomo lápiz. ¿Quién tiene lápiz? ¿Dónde está el lápiz? Ya, uno. Mochila. Ahí está. La mochila. ¿Dónde está la mochila? Fruta. Uno. No, es grupal. Es que es grupo. A ver, ya, Jorge. Papel higiénico. Ya. Camiseta de un equipo deportivo. Aquí. Ah, zapatos rojos. Mis antiguos zapatos rojos. Ah, zapatos rojos. Y medias de colores. Listo, muy bien, ya va a ponerle ganador el equipo 1. Ya, se demoraron. Ah, no, ir anotando 1-0, equipo el 2. Ya, a ver, aquí me llamó el equipo 1, ya le ganó. Ya. A ver, veamos acá si tienen toda la lista. Lápiz. ¿Quién tiene lápiz? Mochila. Bien. Ahí está, ya, en equipo, fruta. ¿Quién tiene la fruta? Ya, muy bien, vale, papel higiénico. Profesor, una cosa, no se necesita tampoco agua. No pedí, es la lista. Camiseta de un equipo deportivo. Equipo deportivo, béisbol, ML. A ver, de Melec, muéstrame la camiseta de Melec entonces. Tiene que mostrar la camiseta del equipo deportivo. Ay, eso, vale. Zapatos negros. Zapatos negros.
¿Ya? Y medias blancas. Uy, pero se demoraron. Ok, voy a cerrar, Ok, ya. Pero bueno, ganó el equipo 1. Ganó el equipo 1. Vamos a cerrar otra vez, reunirnos todos y... ¡Vuelto! Hola. Profe, profe, no se escucha. Sí, nos reconectamos de nuevo. Nos reconectamos de nuevo porque se me acaba el tiempo. Y volvemos de nuevo a los equipos. El equipo 1 va ganando al equipo 2. 1-0. Más rápido es el equipo 2. Se está quedando. Hay que despertarse. Ya, sí, vamos. Ya. Ya volvemos otra vez a conectarse.